Bienvenidos un día más a Yes Joel. Yo soy Digital Dust y hoy vamos a ver cómo hice la canción Sabotaje de Sidney Caguedón. Este proyecto es una banda sonora oficial de un videojuego llamado Sidney Caguedón en una jam anticapitalista. El juego en sí trata los horrores que tenemos que vivir en la actualidad, los horrores causados por el capitalismo, ¿no? Yo quería como un par de canciones de tensión. Yo no soy mucho de hacer este tipo de beats, pero la verdad que el contexto lo pedía un poco, la verdad. Vamos con el sample. Ruso, bastante emotivo, la verdad. Pero aquí nosotros vamos a cambiarle el feeling un poco. Después de procesarlo, añadirle mi ingrediente secreto y subirle el pitch, quedaría esto. La verdad que es un loop bastante spacey. Me recuerda un poco al espacio, es como una especie de objeto volador, un objeto que levita, un objeto de una tecnología avanzada, una especie de mini nave que está ahí flotando. El loop te hace flotar, pero de una manera como muy irregular, como te balancea de un lado a otro. Es como, ¿sabes? Y estos son los drums. Simple, pero funciona. O sea, al final este tipo de beats muchas veces son simples. Sí que este tipo de percusiones a veces se las meto a loops como muy, muy cargados y tal, pero este tipo de beats no necesita mucho. O sea, con que sea un sample con un par de notas, ya tiras. O sea, ya la percusión tiene la suficiente personalidad como para hacerte mover la cabeza y olvidarte del resto de las cosas que ocurren en el mundo. Le añadimos esta pequeña variación. Luego, como extra, le he metido algún efectillo por ahí, como este. Y luego tenemos esto de aquí, que se va yendo poco a poco. Buena mierda. Y ya lo tendríamos. Si os ha molado, decidme en los comentarios qué canción queréis que le haga un vídeo de cómo lo hice y nos vemos en el siguiente vídeo. What's up, Panhell?